Al camino voy. No puedo esperar. Chequi, 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 chequi. Ya llegamos. Maribel. ¿Qué vas, Maribel? ¿Cómo andabas, Maribel? Ahí están los volados del agua, ve. Ah, con razón habían cables allá abajo. ¿Dónde estuvo? No llega el agua aquí. Ah, sí, que ya hay corriendo, ya hay casas. Con razón no llega el agua allá, aquí la amarran. Sí, fíjate. Ajá. Sí. Por eso no llega. Esta casita debe ser bien fresca, mi mamá. No. Aquí era donde, donde vivía. Para la, a la señora que nos hizo regalos. Donde vivía el brujo. Llámale. Sí. Llámale, pues. Ah, ya no tengo el número de él. Llámale. Llámale. Se le arruinó el teléfono. El barco, una mera orilla, andaba ya. En la arena de andar. Sí, ya sale. Y ya dije, mira, fíjate que. Sí, ya sale en la orillita, anda. Pero llegamos allá, allá. No, hombre, cuando vos vas a ver. Ese diablo. Están seguros que todos lo bañaron. ¡Mira! Agárrenlo, nada que lo levanten. ¿Te queda de eso? Es que yo me asusto cuando miro sopes así porque la piedra es víctima de los sopes. ¿Que lo pueden levantar? A levantar, una vez que íbamos en el carro, me acuerdo yo, así la piedra. De repente, así le chorreaba aquí por los dientes a la piedra, así la de pupito de sopes. Un gran volado blanco. Y nosotros sentimos que nos cayó con hueso. ¿Qué fue eso? Dije la piedra, así. Todo lleno. La tira bien calladito. Un zumo que echaba eso. Va aquí en la tierra de los chuchos. La tierra de los perros. Qué bueno. ¡Chuchito! ¡Chuchito! No, no nada más de los chuchos. Buenos días. Qué rico el limón. Sí, el limón. Aquí venimos a dar los libros. Ajá. Sí. Cuando venimos, la yegua de otro este no aguantaba subir. Llevaba 10 libros de azúcar y 2 ofertas de jabón y necesitamos 5 libras porque no aguantaba subir. Solo con la oferta de jabón, sí. No aguantó. Solo con las ofertas de jabón subió. Y de remate le ponen doble carga al caballo al mío. Pero sigue. Sí, para abajo, sigue. Va, aquí se llama aquí se llama La Gloria, para los que no conocían, porque quién es que no han visto videos de aquí. Aquí es La Gloria, para los que no saben. Hijo de los ángeles, ay. Caserío La Gloria. Cantón Las Mesas. Ey, vos ibas sin mentira, aunque no me lo creas, y van a decir que solo porque ya es maña la mía, pero ya está el salto a buscarle. El señor que nosotros teníamos granja, el señor que nos llevaba los pollos ya aliñados, que nos llevaba los pollos para la casa. Es que la leña que hace buena. Ese señor venía a dejar pollos aquí arriba, mira. Entonces nosotros lográbamos, Don Toño se llamaba, yo creo que ya murió el señor. Don Toño, nosotros los veníamos, mira, echábamos los cuerpos y él se iba a dejar los pollos y nosotros nos quedábamos buscando leña. Fíjate dónde venía a buscar leña yo. Este garrita. Sí. Y era un bicho yo. Ah, pues bien, bien. Sí, así mi amor. Y una vez no había agua. Y que me tocó, él me disculpa. Yo no aguantaba la sequía, yo rompí un tubo. Yo no aguantaba la sequía. Yo le di mil y así salían las gotitas. No, yo lo voy a romper. Un mollito, pero qué chorro paró. Pero ahí abunda el agua. Sí, pero ahí me disculpan. Yo le rompí el tubo con la señora que se rompió. Yo no entiendo cómo, si es gran montañón y cómo hay un montón de agua. Es alto. Es lo mismo, es que en lo alto está el agua a veces. No me tapaba en aquel gran bordo, ¿no te acordás cuando fuimos a la pileta? Por allá en el bordo está el agua. Cabal. Es normal. Sí, es la mía, pero David siempre me... Como que fueran volcanes de agua. Sí, pero es bonito porque el agua es pura. El agua es pura, pura. ¿Ah? No, pero sí que yo... Sí. Sí, esta cancha vamos en todas las redes sociales. Esta canchita. Qué partidazo nos echamos. Ya me imagino jugar ahí en la canchita. Era, po. Se llenaba de gente aquí. Sí, aquí torneos así. Sí. Vamos a buscar la pelota que la dejan escondida. Ahí está la banca donde se sienta la gente. ¿Cómo no se va a llenar de gente ese volado ahí? Si hay con 15, 20 personas está lleno. No, pero sí, ponía bueno. Hacían torneos. Ahora ya no, como ya ni gente hay en ningún lado.
Lo primero que le pregunta al señor, se los anda echando, pues le es el metido. Bueno. ¿Qué le interesa con Kun si se los anda echando? Bueno, ¿no? Yo no me saqué nada. Ni pégame. ¿Qué más que prohíbe? ¿Ya vive siempre? Raro, tonto. Entre los dos se entienden, sí. Entre los dos se entiende porque yo... Yo veo que la antigua no... ¿Dónde está la bombilla? Mira, esa pete que anda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Fíjate que con lo que le acabo de hacer me había pegado una ultrajada. Sí, como ya no soy igual que usted. No, pero es aquí, hombre. No. Regañándome. Es que, aquí, hombre, aquí. Le da una cólera a veces bien fea. Y agarra bien horrible. Fíjate que le quise botar la pluma así, va. Y le pegué con el chilillo así. Perdóneme, discúlpeme. Ay, me dijo, hola, así. Y yo me quedé así como... ¿Estás contenta, María? Lo que pasa es que me tiene toda la duda de cuánto me queda, ¿verdad? ¿Y qué bueno, más puedo decir? Bueno, vámonos. Deja de ver. ¡Vamos, también! Y esa tundencia... ¡Tras que la desviendo! Y esa tundencia son los que aprovecha Ever. ¡Veo, Michel! Michel. Famoso. Un personaje, dijo que... Y aquel día que lo encontramos en aventuras otra vez, encontré a la Pati y a la China. Y ahí buscando, pues andaba la China para que la volviera a ver, ¿no te fijas? Sí, la China se sacó foto aquel día con él, mira. Va, quería que se la cuenteara, quizás. Yo no me tomé foto, la Ángela fue la que se tomó foto con él. ¿Y por qué está brava, pues? ¿Ah? ¿Por qué está brava? Ya me pegaba. Sí, pobre Maribel. Vamos a comprar una vez, ya no hay tienda. Y detrás de no hay gran botella. Ahí tenía tienda, pero... Ya no vio nadie ahí. Ah, Chilío, es Fernando. El amigo de la Fátima. Que dijo que se lo conocía una vez, tío. Ah, que se mensajeaban por Facebook. Ah, que se mensajeaban. Yo antes mensajeaba con él. Que le dijiste que era bipolar. Ah, eso fue Micho. No le he dicho nada, es que yo le no. Es que los terrenos de él por ahí están para abajo. Sí. Mira vos, él era bien inteligente, estaba bien. Hablaba bien inglés a la perfección. Claro. Él se quedó mal de algo muy feo que le pasó. Ah, traumado quedó. Entonces de ahí ando. Ya anda en el mundo de las nubes. Pati. Hola. Ahí andaba, pues. No. Mucho gusto. De venir ahí con Michel. Bienvenida. Gracias. ¿Aquí es, pues, vos no conoces vos? Bien, ahí arriba. ¿Y estos no son estos? No. Ah, bien. Mira, estos palos son. A la par de una cancha vivía yo ahí, cuando vivía en Naranjo. Uh-huh. Y cuando vivía allá, viví dos veces a la par de una cancha, o sea, en una casa a la par de una cancha. Y después nos cambiamos de casa otra vez a la par de otra cancha. Nos vinimos para acá otra vez a la par de una cancha. Algún día nos vas a contar esa historia. Te vamos a dedicar dos videos para eso. Bien, te... No, bien, bien, salí con dos videos. Mira cómo está. Ha de pasar agua, si no, no estuviera. Ajá, porque está como el piado en la tierra. No vive gente ahí, papá. Porque no vive gente ahí. Ya se ve abandonado. Esta señora sí es. Ah, sí es cierto. Sí es buena onda. ¿Y ya ve los videos? Esta es la peligrosa. Ah, cuidado con el perro. Ella es la peligrosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, por la gracia de Dios. ¿Y ustedes? Va, bien, por aquí todo sudado, pero aquí estamos. Ah, no le hace, así se suda aquí. Sí. Es la mantequita que le está saliendo, hijo. La que está ahí, por allá, no va a acabar. La mantequita que le está saliendo, hijo. Gracias, por favor. Si no le hago levante yo, ¿quién se lo pasa? Sí, eso sí. Sí. Ah. Eso, pues, le dije. Cuidado con el perro, le dije. Ábrela. Yo le dije. Cuidado con el perro, le dije. Le lleva por la casa, ¿sí? En la tarde que no está la hija. A ratito empieza a ir. Ya llegó gente. ¿Está la alarma? Sí. Ah. Buena alarma. Yo me llevo con los perros. ¿Por qué? Coca, no, ya lo sabes.
Ya la ganaron. ¿Qué? Chuchita. Chuchita, chuchita. No vayas a morder. Hola. No era brava al final. De noche hizo un bravo. Porque está el varón. Vale, pues entonces ya terminamos de llegar. Ahora vamos a poner el decoro aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, va el refrigerio. Va, pues regresa al próximo video.